La máquina al enchufarla se enciende. Y al abrir la puerta, se apaga. Cuando la enciendan, hace todo un proceso que dice, sale un logo, máquina crea, y se muere un poquito. Está inicializando. Lo de mañana le va a decir en calentamiento y le va a decir la temperatura a la cual está trabajando. Control caldera, revisa si ella tiene agua o si no, tiene que cargar. ¿Ya? Antes de encender la máquina, siempre prendan la bombita que está escondida abajo. Seleccionar la bebida. Permanezca siempre encendida. ¿Ya? O si la apagan, primero prenden la bomba y después la máquina. ¿Por qué? Esta niña, si no le dicen que tiene agua, no entiende. Tienen que hacerlo ustedes manualmente. Pero mientras no le falte el agua, no va a molestar. Es lo mismo si no le falta el café y si no le hace la limpieza. ¿Ya? Uh-huh. Esta es toda la gama de cafés que tiene. El café que dice jarra es un café doble. Si ustedes quieren un americano doble, en taza de. Los tazones. Tazón de, creo que 14 onzas. Apretan jarra y el café que dice. Y les va a salir. Por eso se llama jarra. ¿Ya? Yeah. El café expreso es el único que sale en la tacita pequeña, la de 4 onzas. Los demás salen todos en 8. Luego con leche, cochino vainilla, cochino. Tiene una base, la cual podemos modificar según la altura. Dependiendo de la taza que ustedes trabajen. Desconozco la taza que van a ocupar ustedes acá. ¿Ya? La máquina tiene un sensor, el cual si ustedes no insertan taza, no va a sacar café. Es un sensor para niños. Me falta el cabro chico que va a... Y no le va a sacar un café ni le va a dejar el desastre. Muy bueno. ¿Ya? Por eso yo al insertar una taza, al tiro la máquina va a empezar a decir. Se borra, inserto. Va a empezar a molestar. ¿Ya? Como pueden ver, o se sube o se baja.